vestido es deuda. Atenta, Brocal, porque te vamos a mostrar lo que te espera. Estoy muy atenta. Ya dijiste que te invitaran a sumarte al desafío. ¿Cómo no? Ya le mando besos tuyos y prestad mucha atención. Vamos a saludar a Marcelo Aprile. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, contanos de qué se trata el Ice Challenge. El Ice Challenge es un desafío donde invitamos a todos a participar de una inmersión masiva de 1000 personas al mismo tiempo en agua gélida con un fin benéfico. Eso que dice él es muy importante porque todos aquellos que participen van a estar colaborando con el Centro Horizonte. Exactamente, el 100% de lo donado va a ser para Centro Horizonte. Es una idea que tuvimos en conjunto con Alejandro Gulcio, ya saben que es un referente en todo lo que es la parte solidaria. Y la idea era justamente apoyar este año al Centro Horizonte, que la idea es cambiarlo de lugar, de locación, y hacer también unos edificios nuevos, o sea que se necesita mucho dinero y esto va a ser un paso grande para eso. Bueno, por una buena causa, y lo que buscan es ingresar al récord Guinness. Así es, la idea es hacer un récord Guinness comunitario que tiene como la idea que es, esta vez para ganar tenemos que compartir y colaborar y no competir. Y la idea es, en Uruguay, entre todos, hacer un récord Guinness de verdad, con certificación. Van a ir jueces, se llama Natalia Ramírez y está viniendo para los primeros de abril. ¿Cuáles son los beneficios que tiene para la salud sumergirse en el agua helada? Tiene un montón de beneficios la práctica de exposición al frío. En agua helada, como vamos a hacer nosotros, es una práctica que no se recomienda hacerlo más de 1 o 2 veces por semana, pero sí duchas frías. Y principalmente mejora el sistema inmune, favorece lo que es la circulación sanguínea, es un gran impulsador de lo que es el sistema cardiovascular. Mejora el ánimo, pero por sobre todo lo que más nos interesa a nosotros es que cuando haces una inmersión, lo que haces es una gran conexión con tu cuerpo y con tus sensaciones internas, porque lo que nos suele pasar es que vivimos muy desconectados, muy con la cabeza, y es un momento de silencio. Entonces, en ese silencio es que nos escuchamos a nosotros, y eso es el principal beneficio. Ahora, no es así nomás que vengo y me meto en el agua, porque yo estuve viendo acá, detrás de cámaras, hay un importante grupo de personas, hicieron todo un preparativo antes. Claro, primero empezamos con una respiración consciente. Normalmente es importante que si venimos una vida alocada como estamos todos los días, venir a este lugar, primero conectarse con el lugar, hacer una respiración y luego de esa respiración empezar a hacer una activación también para no meterte realmente en frío, ya que lo primero que va a pasar es cuando entremos en hielo que la sangre que normalmente tenemos en las extremidades va a tratar de ir por supervivencia a los órganos vitales, centrales y al cerebro, que es lo que también habla Marce, es lo que hace que llegues a ese momento que la mente para. Todos estamos acostumbrados a estar invadidos de pensamientos, que la cabeza no pare. Justamente es una de las causas de muchas enfermedades también. El tema ese, como dice el red mind, que es estar con la cabeza siempre en rojo. Blue mind, que es esto, que es el bajar. Justamente te conecta con aquí ahora. La respiración ya te conecta con aquí ahora. El frío te conecta más, pues es un tema de supervivencia. El cuerpo dice, oh, esto es lo importante porque hay que sobrevivir, el resto no importa. Y por tema de prioridades, el cerebro se apaga y quedas un momento, la mente para y quedas muy, como te digo, es un momento muy de conexión, como decís tú, ¿no? Ya les voy a pedir una demostración antes de cerrar la nota, pero antes les quiero preguntar cuál es el día del desafío, cómo hay que hacer para participar, porque se necesita gente. Bien, por suerte tenemos a Lucía, que dijo que iba a estar, es una que nos mandó saludos, la estamos esperando. Lucía Brocal, estás comprometida al aire. No zafás. Públicamente. Por Instagram también, por todo, Lucía, comprometida en todo. El 13 de abril, en la Escuela Naval, la forma de inscribirse es a través de Red Ticket. Ahí puedes comprar tu entrada personal o con grupos. Y a las 15 horas allá, en la sede de la Escuela Naval. Muy bien. Brocal, tenés derecho a réplica. ¿Qué querías decir? Primero felicitar a estos dos despegados que están haciendo esto por una tremenda causa. Y además, también dando a conocer esta técnica que es tan beneficiosa para la salud. Creo que es una linda oportunidad para romper un récord y también para romper los desafíos personales, ¿no? Porque es todo un desafío lograrlo. Así que nada, invitar a todos a que se sumen a este récord, a hacer este Guinness uruguayo. Y para romper el hielo también, ¿no? Bueno, para romper el hielo, entonces yo les voy a pedir si se animan. Ya se estuvieron preparando, así que yo ya sé que se animan, pero bueno, hacemos en vivo el desafío, el Ice Challenge. Están despegados. Escuché, Lu dijo que va a venir o no va a venir. No fue muy contundente. Yo le dije, yo pensé que se iba a decir sí o no, pero ella habló de la importancia de los beneficios que tiene para la salud y la actividad, pero no comentó si lo hace. Estamos casi 800 personas hoy en día, o sea que el récord es 508, ya está batido el récord Guinness seguramente, y la idea es llegar a 1000, lo vamos a superar,
igual es importante entrar a Red Ticket o que googleen Ice Challenge 2024 para anotarse que en pocos lugares ya no quedan ni piscinas enteras. No puedes comprar piscinas enteras. Bueno, vamos a hacer la demostración así brocal mientras aprovecha, va viendo las imágenes y ve si se anima arriba. A convencer. Todas las entrevistadoras se metieron. Opa. No va a ser el. Este, bueno, todas se metieron. Felicitaciones para todas. Este no será el caso. Excepción. Vamos arriba. Bueno, en vivo, atentos. Jocas, ¿cómo te ves? Pues, pero, qué valiente, de una, ¿eh? De una se metieron. ¿Cómo está? Hay que chequear si está fría el agua, ¿no? Estamos entre 5 y 0 grados. ¿5 grados? Sí, sí, sí. Más 0 que 5. Bueno, hagan el año que viene y voy ensayando y después vemos si día ideal para meterse 20 y pico de grados. Más grande que viene. No vamos a decir más. Para el próximo récord vengo, Brocal, ¿cómo lo viste? Me encanta, ¿te vas a animar? No, aparte ellos tienen tremenda experiencia. ¿Cuál es el tiempo que van a estar? Me quedan como si nada. Y creo que... ¿Cuánto tiempo van a estar? 3 minutos. 3 minutos. O sea que ya no los puedo entretener más hablando, pues ya están como para salir, ¿no? Ya me están mirando como diciendo cerrar la nota. Estamos súper bien y la verdad... Lo que le queremos contar es que con Fernando y mucha gente, ya tenemos mucha experiencia, siempre conviene hacerlo con supervisión. Claro. Y con una preparación y con cuidado, porque a veces uno al salir, la inmersión es antes, durante y después. Que el frío, acá no sentís frío, acá sentís cosas en el cuerpo, pinchazos, cosas por el estilo. El frío se viene cuando salimos, que es cuando retorna toda la sangre a lo que es el core, donde está el... los órganos vitales. Entonces, tenemos que prepararnos para el después y mantener el enfoque. Bueno, muchísimas gracias y muy importante, cerramos con eso. No es que vengo y me meto en el agua helada, sino más requiere una preparación previa y posterior y con supervisación. Bueno, muchísimas gracias a los dos, ¿eh? A ustedes, adiós. Muchas gracias. A ustedes, muy gracias. Amables. Muy bien, bueno, cerramos desde acá y Brocal. Vamos a estar todos muy atentos a ver si te sumás al Ice Challenge. Beso, ella, besos para todos. Tremendo, ¿eh? Chau, chau. ¿Te animas, Diego?